Aquí de entrada nos regresaríamos a unas declaraciones de hace unos días donde hemos comentado que el PRI se suscribe en todos los términos a la legalidad, en lo que es el deber ser de cada quien. No hablamos ningún tipo de guerra sucia. En esa parte habrá que también no estar en términos de con una particularidad o en ese aspecto generar una polémica o un debate en algo que no corresponda. ¿A qué me refiero? Ojalá puedan sustentar eso y no estar en unos dichos. Se escucha mucho ya en los momentos del calor de las campañas que van a empezar a tomar, porque te digo, por el justo momento que ya tenemos en el que eso sucede. Pero el compromiso primero del PRI es, nos asumimos en la legalidad y desde el PRI vamos a respetar las elecciones, vamos a respetar, porque es respetar a los ciudadanos, vamos a respetar este proceso y en eso nos comprometemos como partido. Existe ya, el Instituto Estatal de Participación Ciudadana nos convocó de una manera específica a firmar unos convenios en términos de la no violencia y está incluido, ya está obligado, pero por supuesto podemos exhortar y convocar, y aquí lo hago, podemos con fuerzas políticas, si estamos decididos a debatir, si estamos decididos a acordar, si se ocupa un documento más, lo exhortamos desde aquí para construir un documento que sean compromisos. Nada más que hay un tema, la ley no debe negociarse, y en términos de ley esto ya obliga, que tenemos que tener una parte de ordenamiento en todo el comportamiento como institutos políticos.